Probablemente este sea el vídeo más loco que vais a ver en este canal y por eso no debéis perderoslo. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Cena en el Palacio del Elisio con el emir de Qatar, con el presidente Macron, con Nasser al-Khelaifi y con Kylian Mbappé. Algunos indocumentados trataron de vendernos la idea de que se trataba de un intento por convencer a Kylian Mbappé que se olvidase de los cantos de sirena de Florentino Pérez y el Real Madrid y se quedase, renovase con el Paris Saint-Germain. Nada más lejos de la realidad. Tal y como os dije en este vídeo, al emir de Qatar y al propio presidente Macron se la suda Kylian Mbappé. Les da absolutamente igual lo que haga Kylian. Están en otras jugadas, ya usaron a Kylian Mbappé para lo que querían, la notoriedad que necesitaban en su momento y postmundial les ha dado exactamente igual lo que haga Kiliancito y en la figura de las relaciones entre Qatar y y eh, Francia no tiene ya ningún papel relevante que jugar. De hecho, le llevan a esta reunión como mero elemento decorativo, un florero más, una especie de trofeo que exhibir ante la opinión pública para estar todos más o menos contentos. Y vais a ver que tengo razón en la investigación que he hecho, que es bastante reveladora. La cena, como os digo, no tenía nada en absoluto que ver con temas eh, futboleros, ni tampoco con alguien que decía por ahí que no, que esta reunión va a ser de otros temas más temas de Juegos Olímpicos, van a ir más jugadores, no, no fueron más jugadores, el único que estuvo allí fue el bueno de Kylian Mbappé que ya os digo que fue como un elemento decorativo más la cena en sí en el Palacio del Elíseo que también conoce el Emir de Qatar porque fue allí donde se reunió con Sarkozy con Platini para pues aceitar aquellas voluntades para conseguir el Mundial de Qatar y de la cual esa reunión salió la compra del París Saint Germain era el final de una visita oficial del Emir de Qatar a Francia. Ya sabéis que Qatar ha montado una red de inversiones muy potente en Francia que le ha otorgado pues, un nivel de poder e influencia absolutamente desproporcionados. O a tal nivel que el presidente de la República, que no deja de ser un cretino más, está dispuesto a arrastrarse sinuoso cual serpiente o lagarto reptiliano para besar los pies de Altani. Y nada lo pone más en evidencia que esta cena protocolaria al final, porque el poder tiene estas servidumbres, pero también tiene la forma de mostrar sus eh, canonjías, sus beneficios y sus intereses económicos y ya veréis a lo que me refiero porque la investigación que os he hecho y lo que os he traído de lo que ha sucedido en esa cena es realmente revelador. Como anécdota os comento que Nasser al que la IFI llegó tempranero fue de los primeros en llegar, llega en una van Mercedes, creo que debe ser propia Ya veréis que tiene su importancia porque está en la mesa principal de invitados. Algo después, unos 10-15 minutos después, lo que tardó Laván en dejar a Nasser e ir a buscar a Kylian Mbappé, llega Kylian Mbappé que se le dan una importancia a Kylian porque permiten que eh, el vehículo llegue al interior de ese patio interno del de Palacio del Licio. No a todo el mundo se lo permiten, ya lo veréis. Aquí, este por decenas de cenas ves a manos también dejan en evidencia los diferentes niveles de poder que existen en las sociedades tipo Francia. Y podemos verlo claramente en la forma que tienen de llegar al evento. Hemos visto que a Nasser Al-Khelaifi y a Kylian Mbappé llegan en una van, no es eh, una limousine. Es una van, pero les permiten meter la van hasta el patio trasero. Hay otros que no, que tienen que dejar el coche, el vehículo en el que han venido fuera, aparcarlo fuera. Probablemente es porque no tienen ni siquiera eh, chofer y les toca caminar desde la puerta ese largo paseillo por todas partes hasta llegar a la puerta final. Luego está otra subespecie aún peor, que son los que llegan en bus, eh, pues digamos colectivo de todos en un mismo bus, invitados que tenían acumulados en algún sitio y llegan así en un vehículo todos juntos, como si fuera el bus del inserso haciendo excursiones a Benidorm. En este caso, creo que muchos de ellos son de la comitiva catarí, que estarían alojados en el mismo hotel. Pero también hay otros que llegan así, de otras comitivas, que son gente, digamos, de atrezo, de relleno, que no pinta nada en la fiesta, pero eh, se llenan el gañote. A cargo del erario público de los buenos eh, que pagan impuestos, los contribuyentes franceses. Luego está, por supuesto, los que ya llegan en su propio vehículo. Son gente con otro nivel. Les permiten meter el coche hasta eh, el patio. Se dan el paseíto ante la banda. La banda les recibe con sus marchas eh, militares. Todo es perfecto. Algunos de ellos vienen vestidos también en su uniforme oficial. Saludan a la banda. Por ahí hay también un general de la Armada, luego está el propio señor que está ahí esperando a estos vehículos, pero bueno, hay, hay algunos que tienen una importancia mayor. Por ejemplo, este señor que viene en este vehículo en particular es el bueno de François Henri Pino, el conocido marido pareja de Salma Hayek, que es conocido por eso, pero no solo eh, por eso, ahí donde le veis tiene una fortuna valorada ...en unos mil millones de euros... ...que no está nada mal... ...es el dueño pues de eh, cosas como la FNAC... ...como la marca Puma... ...el periódico Le Monde... Eh, ...como Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent... ...que también son marcas que controla... ...en fin, que el tío está bastante forradito... ...tiene acceso al patio como era de esperar... ...incluso ya lo veréis... ...que en el saludo protocolario interior... ...también se le atiende con carantonias y con mucho cariño, cariño más especial que el que se da a otros invitados pero la joya de la corona de los que vienen es este otro señor que llega en este vehículo de altísima gama mercedes y que además distingue su eh, posición y de importancia porque no sólo llega a él no sólo le invitan a él sino que invitan también a su señora quién es este caballero pues nada más y nada menos que el señor bernard Ah no, deciros que este hombre ha estado disputando el puesto de eh, hombre más rico del de mundo con eh, Elon Musk y bueno pues a veces ha estado él, a veces está Elon. Cerca de 300.000 mil millones es lo que se valora la fortuna de este personaje que por supuesto pues tiene eh, un lugar preferencial también en la mesa principal Ya le vais a ver le ponen justo enfrente de el bueno de el emir en la mesa está eh, Macron, al lado Elemir, y enfrente está Bernardito. Su mujer está también enfrente de la esposa de el bueno de Manuel Macron. A este tío le reciben también, por supuesto, con muchísimo cariño. Para nosotros lo que más nos interesa es cómo reciben interiormente a Kylian Mbappé y, bueno, pues son eh, de una forma bastante cariñosa. Ya sabéis que Macron este tipo de cosas las aprovecha de una forma muy populista. Eh, creo que la frase que le dice es, ah, no nos vas a hacer nada raro, ¿no?, tal y cual, eh, pero... Hay un entorno de absoluta cordialidad, como os digo, yo creo que tienen absolutamente superado a Kiliancito estos dos personajes y se la suda totalmente lo que vaya a hacer con su futuro. Están a otra cosa, llega, como veis, justo detrás de Kilian Nasser al que tiene un recibimiento un tanto frío, o puede parecer frío, pero la realidad es que luego está ahí. En la mesa principal, si hubiera perdido todos los favores de el Emir, no estaría en esa mesa de notables con personajes como Bernard Arnault y como otros de mayor relumbrón. Un detalle adicional que no es baladí de la importancia y el poder que tiene Bernard Arnault, el súper ricachón, este que os digo, de trescientos mil millones de dólares, es que no solo a él le dan esa deferencia de poder llevar a la mujer, sino también a su chief executive officer, que también llega con su mujer a el protocolo y viene encima así como un poco desligado abierto sin corbata con total tranquilidad y a saludar eh, fijaros la importancia que tienen que no solo es a el dueño de la fortuna sino también a su mano derecha o a su hombre de mayor confianza también le invitan a estos sainetes y ya veis la sonrisa y con cuánta expectativa esperan al bueno de Bernardo primero Saludan a la mujer, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Besamanos absoluto a la mujer de Bernardito. También un saludo cariñoso de Altani. Y hace un sin giro medio simiesco. En fin, aquí vemos a Bernardito saludando a Macron y, por supuesto, también un saludo muy interesante. Yo creo que deben tener fortunas similares eh, entre este señor y el emir. Probablemente se pues, encuentran en todo, ¿no? Incluso creo que. Eh, en las frases que se dicen es cuánto tiempo, ya hacía tiempo que no nos veíamos en fin, ha sido algo bastante llamativo y luego pues mirar también la expectativa con la que reciben a François eh, Pinot el tío este de Puma de la FNAC y de todas estas cosas pero que tiene 10 veces menos dinero que Bernard y sin embargo también cuánto tiempo, encantados cómo te va la vida, pues todos estos que están con temas de lujos les interesa muchísimo que todas estas fortunas de estos grandes emiratos petroleros gasten su dinerito en sus marcas de lujo. Pero sí quiero dejar claro quién llegó el último a esta reunión, quién saluda el último y cómo le saludan. Ya lo veréis. Fijaros la expectativa que tienen, eh, Mirale ahí, seguro que le esperabas, claro, claro, como no. El bueno de Nicolás Sarkozy no podía faltar, Nico Sarkozy, el genuino, el que logró que Qatar tuviese ese mundial, pues por eso le saludan con este cariño, algo que no ha tenido con el resto. Besos y abrazos. Esto ya es ir al sauna directamente después a claramente discutir temas de varios mundiales más. Como veis, el bueno de Nicolás Sarkozy sigue en plena vigencia y todos estos boatos nos sirven para entender que la alta política tiene este tipo de servidumbres, veleidades, poderes... y que ya creo que todos han superado largamente el asunto Kylian Mbappé... y podemos estar tranquilos que le veremos a darnos los mejores años de fútbol... que le quedan a nosotros en, en nuestro estadio nuevo. Me interesa conocer la opinión que tenéis de todo este tema... ¿Qué os parece esta locura de vídeo? Creo que es interesante también saberlo, no creo que simplemente de fútbol y de actualidad madridista tengamos que vivir todos los días. Dejadme vuestro like si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hala Madrid!